La poeta Julieta Valero ha encetat el cicle de lectures d'aquest curs de l'Aula de Poesia de la Universitat de València. La sala de juntes César Simón de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació ha sigut el lloc escollit per a la lectura dels textos de la poeta madrilenya que ha estat presentada per Jaime Siles. Para mí lo interesante de la literatura escrita por mujeres en España es la manera en que ha ampliado el discurso, la manera en que han encontrado una relación ellas con el lenguaje, ellas con la identidad, y en qué medida todo eso ha supuesto una ampliación del mundo para todos nosotros. En el caso de Julieta, además, es una escritura, y esto que conviene decirlo, muy rigurosa. Es una escritura en lucha con la escritura. Es una escritura que se exige. En aquesta ocasió, el públic assistent ha pogut gaudir d'alguns fragments de tres de les seves obres publicades, a més d'alguns poemes inèdits. Tiene un libro donde encuentran sepultura todos los sabores. Amb aquesta activitat es dona per inaugurada la temporada de lectures de l'Aula de Poesia, que porta des de 2002 posant veu als millors poemes. Es muy importante tener un espacio donde vivas la poesía en relación directa con los autores, donde puedas debatir, dialogar más allá del encuentro con los libros a solas, ¿no? Que también es absolutamente irrenunciable y fundamental. Y luego también para los poetas que tengamos la oportunidad de ser escuchados y escuchados además por un público atento y muy respetuoso, pues es un regalo. Julieta Valero es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense. Ha publicado relatos, poemas y artículos en diversos mitjans literaris y ha participado en numerosas antologías poéticas.